tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Yoli, como siempre. Y pues hoy me veis así con estas pintas porque me acabo de lavar la cabeza porque ya se ha terminado el verano, entre comillas. Se supone que se termina el 21 de septiembre o cosas así. Ya no aguanto más, o sea, el pelo ya me desquicia, con lo cual lo que vamos a hacer en este vídeo ya no es un si esto funciona o no funciona. Directamente es que me voy a cortar el pelo y os lo voy a enseñar a vosotros cómo yo me corto el pelo. No penséis que voy a hacer ninguna maleza, a lo mejor algún trasquilocete pequeñete se me queda, pero muy pequeñito. Porque la probabilidad de cagarla en este corte es... si sabes cómo se hace el corte, la probabilidad de cagarla es muy baja. Si no sabes cómo se hace este corte y solo cortas, la probabilidad de cagarla es muy alta. O sea, un nivel elevado, extra pro, que te vas a cagar el pelo, pues eso. Con lo cual, yo lo que voy a intentar es que vosotros veáis cómo... Aparte de cómo me lo corto yo, es cómo se lo corto a la gente. Para hacerlo escalonado y en pico. Esto... Ya os aviso que es un poco más complicado de lo que parece cortarte el pelo a ti misma. Pero con esta técnica que os voy a enseñar hoy... No, o sea, es complicado, pero dentro de lo complicado aún es fácil. Porque tú te ves el pelo en todo momento y la raya por donde te va. O sea, la línea del corte, vengo a referir. ¿De acuerdo? Bueno, pues... ¡Empecemos! Me vais a ver aquí, ¿eh?